Oremos. Padre Celestial, te queremos agradecer por el privilegio de poder venir a tu casa de oración. Queremos pedir una bendición durante este servicio, que tú puedas estar aquí en este lugar y puedas estar presente. Lo queremos pedir en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días, hermanas, hermanas, siervos del Señor. Estamos en este día santo aquí reunidos y tenemos que darle gracias cada mañana al Señor, porque solo con el hecho que nos levantamos y estamos respirando ese aire, está contaminado, pero nosotros estamos salvos porque el Señor está con nosotros. Primera de Pedro 2:9 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Con estas palabras, hermanos, en este sábado, quiero darles las gracias en nombre de los miembros de la Iglesia Adventista de South Brooklyn. Muchas gracias por haber venido al templo en este sábado santo, porque es el mejor sitio donde podemos estar, porque aquí está la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. En este momento quisiera darle la bienvenida a nuestras visitas, que creo que tenemos a la señora Rosa Nova y a la señora Amparo Hernández, que se pongan de pie, por favor. Y en especial, alguien que se me apareció de sorpresa en esta mañana, es un príncipe del rey, amén. Mi hijo Richie. Amén. Stand up, papi. Stand up. Él es mi hijito que se me ha parecido de sorpresa. Amén. Bienvenido, welcome. Entonces, con esto queremos que disfruten de este sábado. Disfrutemos cada momento, cada minuto, porque hoy estamos, no sabemos si vamos a estar mañana, así como están cayendo todas esas cosas que están viniendo. Pero disfrutemos hoy. No nos preocupemos por mañana, disfrutemos este día. Amén. Que sean todos bienvenidos, bendiciones. Amén. Los invito a que veamos, probad y ved en la pantalla. Probad y ved. Historia de hoy. Cuatro enfermedades. Amor, yo tengo que salir ahora para llevar a mi hermana hasta su casa en el motocarro. ¿Cómo vas a salir? Estás mal con la salud. Yo estoy bien, me siento bien. Solamente voy, le dejo en su casa y regreso rápido. El paciente está con dengue.
de Tospira. Voy a ser muy sincera con usted. Su esposo está bastante complicado. Tiene 4 enfermedades diagnosticadas. Tiene dengue, malaria, leptospira. Y el último cuadro que sí es bastante preocupante es un cuadro neumónico, como usted podrá apreciar aquí en la placa. Yo voy a ser muy sincera con usted. Solo un milagro lo podría salvar. Hermanas, antes de empezar en nuestro grupo pequeño, yo quisiera pedirles de una manera especial que me ayuden a orar por mi esposo, que está muy grave y su situación es de gravedad y que puede fallecer. Entonces, yo pido que me ayuden a orar. Hermanita Marina, qué gusto verla. Me da mucha alegría verla. Hermanita, ¿te gustan las buenas o malas noticias? Las buenas. Hermanita Marina, tengo una excelente noticia para usted. Dios contestó nuestras oraciones de usted, de sus hijos, del grupo pequeño de la iglesia y de todos los hermanos que nos unimos. Esta tarde a tu esposo le dan de alta. Amén, pastor. Dios le ha curado de todas sus enfermedades. Así que, hermanita, tenemos que preparar todo para recibir a nuestro hermano Daniel. Amén. Amén. Pastor, amén, hermanita, que el Señor me lo bendiga. Gracias. Tengo más de 20 años de adventista y con esta experiencia siento que he vuelto a nacer de nuevo. Y por ese milagro que Dios ha hecho en mi vida, he decidido hacer cambios como cuidar el alimento que consumo, dejar las gaseosas y también darle a Dios una ofrenda. Yo vengo dando a Dios un 10% de ofrenda pacto, además del diezmo, por todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Ahora los invito a participar de este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga ricamente. Palabras, sé que cada uno de nosotros hemos pasado diferentes circunstancias, pero sé que ninguna de esas Dios nos ha dejado. Así que yo les quiero decir que por mi propio testimonio le doy gracias a Dios porque Él nunca me ha dejado. Me ha tocado empezar de cero muchas veces y siempre le he dicho a Dios, yo sé que tú vas conmigo y no me da miedo empezar de cero nuevamente, y Dios siempre ha proveído y nunca me ha faltado nada, hasta me da de más. Así que agradezco a Dios por eso, porque esas son sus bendiciones para cada uno de sus hijos, y siempre y cuando nosotros demos lo que tenemos que dar, no porque nosotros queramos que Él nos bendiga, sino es algo que Dios ya ha dejado, que es el 10% para Él, y aparte lo que usted nazca de su corazón, dar en ofrendas, el Señor no se queda con nada, hermanos. El Señor bendice. Así que creamos en su palabra y démonos cuenta cómo es que el tener vida, el tener salud, el ver que a veces no nos enfermamos, no somos tan llenos de enfermedades, esas son grandes bendiciones que Dios da y que a veces no nos damos cuenta. Hay millonarios que tienen mucho dinero, pero ¿de qué les sirve si viene una enfermedad y ataca su vida? Ni con todo ese dinero pueden sanarse. Así que nosotros somos bendecidos y gloria a Dios por eso. Amén. Invito a los hermanos diáconos que se pongan de pie y vamos a orar. Oremos. Bondadoso y buen Padre, que tu morada está en los cielos, Señor. En esta hora queremos darte gracias, Padre, porque tu misericordia y tú siempre provees para tu pueblo, Señor. Gracias porque siempre nos guardas, nos libras de todo mal. Señor amado, en este momento queremos pedirte una bendición por los diezmos y ofrendas, Señor. Los traemos ante ti, Padre, no porque tú nos obligues, sino a nosotros nos nace obedecerte, Padre amado. Queremos pedirte que seas tú el que administre, Señor, para que este dinero pueda servir para seguir sirviendo en tu obra, Padre. Que tu obra se extienda por toda la humanidad, Señor amado.
Te pedimos también que bendigas a todos aquellos que no tienen un trabajo, Señor, que tú puedas proveerles, Señor amado, porque sabemos, Señor, que todo viene de ti. Las fuerzas que nos das para trabajar como los trabajos que tú provees, Señor. Queremos pedirte también una bendición por cada uno de los jefes terrenales aquí, Señor, de cada uno de los que trabajamos, Señor. Bendice cada una de esas familias, Señor, representadas, Padre, y ayúdanos a nosotros a trabajar, Señor, no para que ellos miren que nosotros somos buenos, sino para que ellos vean tu amor y tu gloria manifestada en nosotros, Padre, porque nosotros sabemos que lo hacemos solamente para ti. Señor amado, queremos pedirte que te sigas quedando con nosotros y que todo lo que hagamos, Señor, sea siempre para glorificarte. Te pedimos esto y más favores, Señor, no porque haya méritos en nosotros, sino los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para recibir diezmos y ofrendas, los invito a entonar el himno 525. Con gratitud llegamos a tu altar, Señor, gozosos te adoramos, cantamos con fervor. Queremos devolverte el diezmo sin tardar, por eso hoy fielmente lo vamos a entregar. Con gozo nuestra ofrenda te damos, oh Señor, acéptala. En pie, vamos a cantar el himno 201. Y abundante vida.
puestos así en pie, vamos a tomar reverentemente nuestras Biblias. Vamos a buscar el capítulo 12 del libro de 1 Corintios, capítulo 12, versículo 26. 1 Corintios 12, 26 dice el Señor: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Con esto en mente, vamos a postrarnos para orar a nuestro Dios. Padre, al dar a tu Hijo amado para salvarnos a cada uno de nosotros. Y en esta mañana queremos creer más y más en ti, Señor, porque eres nuestro único Dios. Si tu Hijo amado dio su vida para salvarnos, Señor, de esta esclavitud del pecado, ahora, Señor, queremos dar nuestra vida para trabajar para Él. Pero en esta mañana quiero decirte, Señor, gracias por la vida, la salud, las bendiciones derramadas sobre nosotros. Porque tu pueblo, Señor, te ama, tu pueblo viene a darte honra y gloria, agradecido por todas las bendiciones, Señor. Sabemos, Señor, que tu pronto regreso está ya a las puertas, Señor. Venimos a cantarte, a buscarte más y más, Señor, pero de todo corazón. Y en esta mañana queremos decirte, Señor, gracias por tu perdón. Te hemos pecado contra ti, te hemos fallado muchas veces. Pero en esta mañana queremos pedirte que la sangre preciosa de Cristo Jesús nos limpie de todo pecado y salgamos victoriosos en esta mañana. Así te ruego que nos perdones, que bendigas a los hermanos que no están acá, que están en casa, enfermos, que tu mano poderosa descienda sobre ellos y pueda sanarlos, Señor. Así te ruego, te rogamos por tu iglesia sobre toda la faz de la tierra. No sabemos dónde están, pero tú sabes dónde están. Te rogamos que los visites, Señor, y les fortalezcas para que estos últimos días podamos pasarlos, Señor, y ir todos, Señor, a gozar de las mansiones celestiales. En esta mañana, Señor, tu siervo, tú lo has encomendado, tú lo has elegido, Señor. Lo necesitas en esta mañana y lo has preparado con un mensaje para tu iglesia. Te rogamos, Señor, que lo utilices, que tu Espíritu Santo sea con él. Y que las palabras, Señor, hagan que tiemble este lugar con el poder de tu Espíritu Santo. Señor, queremos salir transformados. Y este mensaje, Señor, es para tu pueblo. Y te rogamos que lo bendigas a este hermano, que lo utilices, Señor. Y que podamos ponerle mucha atención al mensaje que él trae en esta mañana. Porque es tu voz la que va a hablar. Señor, te rogamos que la presencia de tu Espíritu Santo sea con nosotros. Y la compañía de tus ángeles nos rodeen en esta mañana y que juntos podamos depositar nuestra confianza en ti plenamente. Señor, te rogamos todas estas bendiciones, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Thank you.
quizá algunos preguntan, ¿quién es este hermano que está acá? Ya algunos lo han visto, han estado con él, también han practicado, ha tocado el piano para ellos aquí, ensayo a veces en la mañana, en las tardes. Es el joven que habíamos hablado, que el hermano Miguel habló de él que venía. Hermano Felipe Herrera, me acordé. Yo soy malísimo con nombres, a mí los nombres se me van. A mí me saludan aquí hasta el muchachito y digo, ¿cómo se llama? Pero me acordé del Felipe Herrera, hermano Felipe Herrera estará con nosotros aquí por unos 3 meses más o menos, ¿verdad? ¿Estará? Es un estudiante, es un misionero también, ha ido a varios lugares de misionero y gracias a Dios que lo tenemos acá, que para compartir su fe, para compartir experiencias. Y también él quiere que oren por él, especialmente ahora que hay un problemito ahí en el trabajo. Pero él no le importa lo que venga, está con Cristo, no hay problema, no tiene problemas uno. Él tiene un asunto ahí con el sábado, pero aquí está él, gracias a Dios. Así que oremos por él, no solo ahora, sino en nuestro lugar, oremos siempre por él. ¿Me mencionaron unas visitas? No, ok, yo vi que estaba... Oh, ok, parte especial. No, después viene, sí, gracias. Muchas gracias. Sabemos que están pendientes, eso es lo bueno, que están pendientes de lo que está pasando. Y continúen, ¿verdad? Ayudándonos, necesitamos mucha ayuda. También queremos decirle que ahora el tiempo de él, ¿usted está estudiando qué? Él me dijo lo que estaba estudiando, pero es tan complicado que yo no sé ni cómo decirlo. Buenas tardes, buenos días, hermanos. Bueno, ya con la presentación del hermano Enis, bueno, yo me presento, mi nombre es Felipe Herrera, vengo de la ciudad de Bogotá, Colombia. Es un placer poder estar aquí acompañándolos durante este tiempo. He hecho trabajo misionero, he estado en otros países dando el servicio a Dios, pero actualmente estudio ingeniería biológica. Entonces, vale, gracias. Entonces, estoy aquí por es un corto tiempo, es una oportunidad que se me pudo dar, pero pues estoy dispuesto al servicio de la iglesia y a cada uno de ustedes en lo que ustedes requieran. Como el hermano Enes había mencionado, pues en mi iglesia también tocó el piano y la idea es que pues aquí otra vez volvamos a reestructurar como la parte musical, no solamente el piano, sino con otros talentos que hay por ahí sentados, como el hermano Tony con su guitarra, Osvaldo de igual forma, y sé que hay muchos talentos ahí sentados que pueden ser de servicio para la obra de Dios. Antes de iniciar el tema, pues ya con la presentación, quiero agradecerles por recibirme. Es muy grato pues saber que como cristianos o como adventistas, a cualquier lugar en el que nos dirijamos, siempre vamos a encontrar una familia. Por más de que estemos alejados de nuestra familia terrenal o la cual estuvimos o con quien nacimos, pues esto es nuestra familia celestial y se siente uno en casa. Entonces, creo que así nos pasa a todos, ¿verdad? Entonces, yo agradezco muchísimo por recibirme. Para poder iniciar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tener una pequeña oración y vamos a iniciar. Oremos. Padre Celestial, te queremos agradecer por un día más de vida. Queremos encomendarnos durante el servicio del día de hoy. Queremos que los ángeles y el Espíritu Santo puedan estar en este lugar, que puedas abrir nuestras mentes para poder entender la palabra de Dios. Queremos pedirlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos se acuerdan de la lectura bíblica que se mencionó? ¿Qué libro era? Muy bien, 1 Corintios 12:26. Cuando nosotros hablamos de 1 Corintios, entendemos que fue un libro escrito por ¿qué personaje? Pablo, excelente, muy bien. Cuando Pablo empieza a escribir este tipo de cartas, principalmente a veces iban dirigidas a ciertas personas, por ejemplo, como Filemón. Entonces, él empezaba escribiendo y mencionando, oh hermano Filemón, te recuerdo que hagas estas cosas, que estés pendiente. Pero en 1 Corintios, Pablo no está haciendo un llamado o está enviando un mensaje a una sola persona, sino a una iglesia como tal. Una iglesia que estaba ubicada en ese tiempo en Corintias, y que lo que él ve es que empieza a escuchar
muchas cartas de otros hermanos y él dice, bueno, voy a empezar a enviarles mensajes de lo que está sucediendo en la iglesia. Entonces, si nos devolvemos a los 12 primeros capítulos de Primera de Corintios, vemos un sinfín de recomendaciones que él hace, llamando a los hermanos a volver a la iglesia, a cómo se, qué cosas deben hacer, qué cosas están haciendo mal, qué se debe mejorar. Y cuando llegamos al capítulo 12, es algo muy importante en el que él muestra que la iglesia es muy diversa. Él dice, ok, aquí como todos, somos o estamos personas de diferentes nacionalidades, diferentes países. Así pasaba en esa época. Entonces él empieza a analizar y él empieza a ilustrar y trae una metáfora para traer un mensaje al cual él quería mostrarle a la iglesia de ese tiempo. Y pues como esa iglesia de hace 2000 años, hoy en día nuestras iglesias son iguales. ¿Qué sucede en nuestras iglesias normalmente? No solamente pasa aquí, sino pasa en todas las iglesias. Venimos y nos congregamos, pero a veces hay cosas que puede ser que no lo estemos haciendo de la forma bien, nos equivoquemos, o de pronto pues tengamos que escuchar nuevamente lo que Dios nos quiere decir. Así que vamos a ir a 1 Corintios, el capítulo número 12, versículo número 12. Entonces, y dice así: así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también es Cristo. Entonces, partimos desde este versículo viendo de que ¿hay cuántos? Muchos miembros, pero que todos esos miembros forman un cuerpo. Entonces, más ahí vamos a seguir leyendo el versículo número 13, porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Vemos de igual forma en este texto la unidad de lo que quiere reflejar, y ya no solamente él empieza a explicar como más detallado, decirle como a los hermanos, ok, vamos a empezar a entender, tenemos un cuerpo, pero él empieza a decir, por ejemplo en el versículo 15, si dijere el pie, como no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por qué no sería del cuerpo? Y si dijera a la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no sería del cuerpo? Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo oído fuera el cuerpo, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios lo ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Aquí vemos algo muy especial de que cada miembro del cuerpo tiene ¿qué? Una función especial. Y no podemos decir de que el ojo es más importante que el oído, o el oído es más importante que el pie o que la mano. Yo el día de hoy les traigo unos datos curiosos sobre el cuerpo. Entonces, denme aquí unos segundos y yo se los voy a leer. De pronto puede ser que ustedes ya los hayan escuchado. Quizás sí, quizás no. Pero algunos datos que teníamos es, por ejemplo, que teníamos más huesos al nacer. ¿Saben cuántos huesos tenemos aproximadamente nosotros? 206. Entonces, cuando nacemos, como todas estas estructuras están unidas, tenemos muchos más huesos más pequeños que se van desarrollando y al final se van uniendo. Entonces, son 206 huesos que están trabajando para que ustedes puedan venir el día de hoy aquí. ¿Eso no es maravilloso? Todos trabajan unidos. Otro dato curioso que es muy interesante, a ver, es que este es muy, dice, el hígado podría ser su propio superhéroe. Y cuando dice eso es porque estudios han demostrado que el hígado es un órgano que se puede regenerar por sí solo. Y hay estudios que han demostrado de personas que pueden llegar a padecer cierto tipo de enfermedades o cáncer, y este tipo de órgano, con un buen régimen alimenticio, con buenos hábitos saludables, es posible que se pueda otra vez volver a regenerar. Entonces,
Uno más interesante, no sé si el hermano Denis puede mostrar aquí un video que les traigo el día de hoy. Por ejemplo, respecto a nuestros oídos. Nuestros oídos tienen una limpieza interna, lo que nosotros llamamos la cera. Y a veces no la quitamos, pero eso es un sistema de defensa para nuestro cuerpo. Pero algo que les quiero mostrar el día de hoy, que es muy, muy interesante, es cómo funciona nuestro cerebro. Llama la atención a muchísimos científicos poder entender cómo este tipo de neuronas trabajan a segundos. Sí, vamos a darle play, hermano Denis. Podemos ver aquí que el cerebro está conformado por diferentes tipos de, se llaman axomas. Estas axomas corren a través de nuestro cerebro por millones de segundos y lo que ellas hacen es que envían un impulso eléctrico. Esas luces que ustedes ven son impulsos eléctricos que constantemente son enviados a todo nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, cuando tocamos una olla caliente, ¿por qué sabemos que está caliente? Porque el cuerpo o el cerebro manda una señal de reacción y lo que nosotros hacemos es poder mover la mano. No solamente eso, sino que el cerebro se encarga de poder dirigir todas nuestras actividades motoras. Todo esto él lo está haciendo constantemente. Por ejemplo, el que ustedes me estén prestando atención el día de hoy o me estén escuchando es debido a todas esas conexiones. Pero algo mucho más interesante es que dentro de estas neuronas hay una sustancia que se llama mielina. La mielina es la sustancia que se encarga de que todo esto pueda funcionar correctamente, porque dentro de ellas se conectan con millones de células internamente. Todas cumplen una función muy diferente, especial y específica. Si una de ellas deja de funcionar, el cuerpo no puede funcionar correctamente. Y es allí donde comienza la genética a trabajar y vemos ciertos tipos de enfermedades genéticas en el que la persona no se puede desarrollar correctamente, porque en algún fallo muy, pero muy, muy pequeño, si llega o no llega a existir esta conexión, el cuerpo se puede paralizar. Entonces, viendo la analogía de lo que Pablo quiere mostrar y la metáfora de lo que los miembros del cuerpo pueden hacer, así somos cada uno de nosotros. Nosotros aquí somos cada uno una célula diferente, una célula que cumple una función específica, pero especial. Y si esa función no la cumplimos, ¿qué va a suceder? Como el cuerpo, se va a paralizar. Por más de que creamos de que pueda ser sencilla, por más de que creamos que digamos, lo que yo hago, nadie lo ve, nadie lo nota, nadie le presta atención. Recordemos siempre que hay muchísimas cosas que suceden en nuestro cuerpo que las vivimos, pero no sabemos qué están pasando. Y que donde llegaran a detenerse por un milésimo de segundo, nuestra vida podría cambiar totalmente. Por ejemplo, esto es lo que sucede cuando una persona tiene un parálisis cerebral, una desconexión en este tipo de células o los axomas hace que la persona esté viva pero no pueda mover su cuerpo en absoluto, no puede hablar, no puede alimentarse, no puede moverse, solo porque algo muy pequeño internamente dejó de funcionar. Algo que les quiero traer a ilustrar el día de hoy y que entendió muy bien el ejemplo de cómo es estar conectado tanto con el cuerpo como con Jesús fue la vida de Noé. Quiero invitarlos a que vayamos al libro de Génesis, capítulo número 6. Cuando hablamos de Noé, siempre pensamos en el diluvio, ¿verdad? Pero algo que podemos analizar es que la época de Noé, como dicen, es igual a la época que nosotros estamos viviendo estos días, ¿verdad? Una época en la que muy pocos hombres eran, como dice la Biblia, justos. Dios miró y ¿qué dijo? No hay nada, no hay nada bueno. Todo está mal. ¿Qué ha sucedido con lo que yo creé? Ese no era mi propósito. Y Dios decide empezar a buscar y analizar y encuentra una persona que se llama Noé. En el versículo número 9 podemos ver cómo lo llama Dios a él. Dice versículo número 9: estos son los descendientes de Noé. Noé
hombre justo. Era perfecto entre los hombres de su tiempo. Y caminó Noé con Dios. ¿A quién no le gustaría que su nombre dijera eso así en el libro de la Biblia? Que dijera Ana, hombre justo, perfecto entre los hombres. A todos, ¿verdad? Y es algo que nosotros podemos tener. Recordemos que Dios siempre nos está mirando. Por más de que yo creo que en esa época Noé podría vivir su vida adorando a Dios, estando en comunión con Dios, caminando con Él, y de pronto él lo notaba algo como normal, como que era mi vida y mi comunión con Dios. Pero allá en el cielo, Dios estaba dando cuenta que él tenía algo muy especial, que no todos tenían, que él era justo y caminaba con Dios. Cuando la palabra de Dios dice, utiliza este verbo de justicia, en su significado original lo que él quiere reflejar es que las decisiones que él tomaba no eran guiadas por las corrientes o por la cultura de esa época. Entonces, cuando él iba a tomar una decisión, siempre pensaba en primer lugar en Dios. ¿Qué haría Dios? ¿Qué podría hacer yo? A veces nosotros, tristemente, como seres humanos, dejamos tomar o hacemos las decisiones por lo que nosotros consideramos. Y vamos y hacemos y cometemos errores y después volvemos, ¿no? Después decimos, me equivoqué, Señor, perdóname, no debí hacerlo. Pero es algo normal del ser humano, es un proceso en el que nosotros nos encontramos. Pero la idea es que podamos aprender como primera lección, es que así como Noé, cada vez que vayamos a tomar una decisión personal, consultémosle a Dios. ¿Qué haría Dios? ¿Qué le gustaría que Dios hiciera? Y que podamos analizar cada decisión que tomemos en nuestras vidas. No solamente eso, empezamos a ver en los textos de después del número 9 que hay tres tareas en las cuales él se encarga. Yo quiero que ustedes se trasladen a esa época en la que está Noé. Dios lo llama y le dice, Noé, vamos a construir, o podemos traerlo a esta época. Dios los llama a cada uno de ustedes y les dice, vamos a hacer un edificio en la ciudad de Nueva York, gigante, gigante. Y ustedes van a decir, pero ¿un edificio para qué? ¿Qué va a suceder? Y yo no tengo el dinero, necesito trabajadores, necesito poder comprar el terreno. Y entonces Dios le dice, tranquilo, no se preocupe, obedezca, confíe en Dios. Y esa es la primera lección, o la segunda lección que Noé empieza. Toda su confianza la depositó en él. Él no sabía lo que iba a suceder. Dios le dijo principalmente, vamos a hacer un arca, y le empieza a dar las características de lo que él va a hacer. Entonces, rápidamente en el versículo 12 dice así: y miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré con la tierra. Y le empieza a dar las instrucciones en el versículo número 14. Le dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafiarás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás de 300 codos, será la longitud del arca de 50 codos su ancho y de 30 codos su altura. Y así sucesivamente le empieza a dar como la arquitectura, le da el diseño, le muestra qué tipo de materiales va a utilizar, qué tipo de metrajes va a colocar, a qué distancia, cómo va a ser. O sea, yo creo que Dios le mostró un esquema general de todo lo que él tenía que hacer. Y yo creo que en la mente de Noé fue, ok, voy a confiar en Dios, pero ¿por qué tan grande? ¿Será que todos van a entrar al arca? ¿O cuál será el objetivo de esto? Yo creo que sería humanamente preguntar y decir, pues Señor, si solo hay uno justo y solamente soy yo, pero yo quiero salvar a más personas. Y Dios le dice, bueno, vamos a empezar a predicar. Él dice, ok, esa puede ser la razón. Él quiere un arca gigante porque él quiere que no solo me salve yo, sino que se salven todas las personas. Pero seguimos viendo que empiezan a construir y Dios le dice algo
que para Noé fue como algo nuevo. Le dice en el versículo número 17: yo enviaré un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir todo ser en el que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Entonces, yo creo que de pronto se sentiría un poquito mal ya Noé, ¿no? Decir, solo me voy a salvar yo, se van a morir todas las personas, me van a echar la culpa. Y yo creo que ahí empezó el reto personal de Noé, que es el reto que nosotros vivimos cada día. Podemos a veces querer ser justos como inició, o decirnos que Dios nos llame justos, pero cuando Dios nos manda a hacer algo, empezamos de pronto un poco a dudar, ¿no? Decir, ¿será que yo debo ir? Pero me da miedo, no puedo. Y es algo normal, en los humanos siempre tenemos temor a las cosas nuevas. Pero vemos que aquí Noé, ¿qué? Confió en lo que Dios le iba diciendo. Y eso es lo que a veces como cristianos le llamamos los pequeños pasos de fe. Esos pequeños pasos de fe son los que nos motivan a veces a seguir y avanzar adelante. Son esos pasos los cuales fortalecen nuestra fe personal. Y que el primer paso que nosotros tomemos puede ser el más difícil, pero a medida que vayan avanzando va a ser mucho más sencillo. Y a eso les quiero traer una historia de dos misioneros. Yo los conocí en el año 2017, ellos son uruguayos y tenían su trabajo común y corriente. Uno trabajaba para el gobierno y un día ellos sintieron como el llamado de Dios de querer ser misioneros. Entonces se empezaron a preparar y dijeron, bueno, ¿qué es ser misionero? Empezaban a averiguar lugares a los cuales ellos podían dirigirse, y el primer paso de fe era renunciar a sus trabajos. Entonces ellos lo vieron al principio fácil y dijeron, bueno, renunciamos a nuestros trabajos, empacamos maletas, nos vamos, allá nos van a recibir y listo, empezó la vida misionera. Dicen ellos que cuando tomaron esa decisión, el primer mes estuvo bien, porque todavía no les salía un lugar a donde ir, pero el dinero les empezó a faltar. Entonces la mujer de ella decía, pasábamos por el frente del lugar donde solíamos comer, pero me ponía a llorar porque decía, no hay dinero, no hay trabajo. Señor, yo di mi vida para ser misionera, pero no hay dinero y no sale nada. Entonces ella empezó a cuestionarse, a decir, ¿será que sí era correcto? ¿Será que no? Tomé una decisión apresurada, pero el esposo le decía, Dios nos hizo el llamado, sigamos confiando, sigamos confiando, sigamos confiando. Y ese primer paso de fe, ella dice que fue el más duro, ver cómo no tenían esa capacidad monetaria para poder suplir cosas que antes hacían y que ahora tenían que abstenerse. Tuvieron que irse a vivir donde los papás por un tiempo, hasta que un día recibieron una llamada de un pastor en una ciudad, en un país que se llama Timor-Leste, que queda en Asia. Recibieron el llamado para poder trabajar en una radio adventista, ellos contentos porque por fin pues habían hecho el llamado, empacaron las maletas, tomaron el vuelo, y cuando llegaron allá pues ellos pensaron que todo era color de rosa, que los iban a recibir cómodamente, pero lo único que les dijeron era que había un cuarto y que tenían que tener mucho cuidado porque en esa región todavía existía el canibalismo. Entonces especialmente era una región en la que utilizaban a las personas nuevas, las cazaban para hacer sacrificios. Entonces el reto de ellos fue como, Señor, ¿pero para qué me trajo ahora aquí a sufrir? O sea, yo quería ser misionero, yo quería hacer la voluntad de ti, pero ahora vengo acá a sufrir. Entonces el pastor les mostró como lo que tenían que hacer. Ellos dicen que una vez iban conduciendo cuando se dieron cuenta que ellos eran nuevos en la región y los empezaron a perseguir. Les tocó huir, y dice que fue gracias a Dios que pasaron por el frente de ellos y no los vieron. O sea, ellos dicen fueron los ángeles quienes los cuidaron, porque cuando ya venían ellos dijeron como, no, ya nos tomaron, nos agarraron, nos van a matar,
no hay nada que hacer. Y dice que ellos pasaron por el frente y ellos veían cómo pasaban. Y ahí es cuando ella cerró sus ojos, me decía, empezó a llorar y empezó a entender de que Dios hace cosas que nosotros no podemos ver. Y que Dios realmente está siempre ahí. Y ella empezó a analizar toda su vida atrás y decía, por algo fue que renunciamos, por algo fue que teníamos que tener esa fe, por algo fue que teníamos que pasar. Y ahorita podían ver el resultado, el fruto de esa fe. Ellos duraron un año, pudieron instalar la radio adventista en ese país, en Timor Leste. Y ella dice que después de haber dado ese primer paso de fe, todo fueron bendiciones. Los llamaron a trabajar a Brasil, a Hope, Esperanza Brasil. Y en este momento ellos se encuentran trabajando aquí como misioneros en Estados Unidos con un centro que se llama OCI, Opus Center International, que son los encargados de hacer videos para mostrar a las personas en donde hay obra misionera y personas que estén dispuestas en querer dar un tiempo, ya sea un año, seis meses o dedicarse completamente a la obra misionera. Hay lugares a los cuales en diferentes partes del mundo uno puede asistir. Entonces ella me decía, nosotros estamos agradecidos con Dios porque después de ese salto de fe, todo han sido bendiciones. Decía, no teníamos una casa, vivíamos con nuestros padres, ahora aquí tenemos una casa, tenemos un trabajo fijo, nos están pagando. Entonces ella decía, son cosas que yo jamás llegué a pensar y que ahora agradezco porque son muchísimo mejores que las que yo pensaba tener. Entonces esa es la invitación que esta historia hace, es que a veces nosotros no podemos ver esas cosas y estamos pensando en el momento. Puede ser que pierda el trabajo, puede ser que esto cometa un error, pero no sabemos que detrás de eso Dios está trabajando siempre. Dios siempre nos está mirando, así como a Noé. Dios siempre tiene, como por así decirlo, una cámara vigilándonos. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo lo puedo ayudar? Él siempre está ahí ayudándonos en cada cosa que nosotros vayamos a hacer. Y es duro porque humanamente la fe es como, ¿qué hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Pero humanamente es dudable y empezamos a cuestionar. Pero tenemos que dar ese pequeño salto de fe sabiendo de que Dios siempre está ahí. Así como Noé construyó el arca y dio ese salto de fe, con toda su familia pudieron construir el arca. Y ya finalizando la historia con él, dice que tomó los animales que Dios le había dicho, que los organizara de dos en dos, qué tipo de animales podían ingresar. Y es allí cuando Dios le dice como que se predicó el mensaje, se hizo el llamado, se cerró la puerta y el diluvio llegó. En la historia de Noé nosotros vemos tres cosas principalmente: la confianza que Noé tuvo con Dios, la unidad que él tuvo con su familia en construir el arca, y vemos cómo esa unidad llevó a que al final él pudiera salvar a toda su familia, ¿verdad? Entonces, viendo esa historia, la historia que les estaba comentando y la historia de Noé, quiero que volvamos nuevamente a Primera de Corintios, en el que nosotros vemos principalmente que no cada órgano tiene una tarea que cumplir. Así como habíamos visto qué sería, por ejemplo, si el corazón dejase de funcionar, si un ojo dejase de funcionar, si una mano, nuestro cuerpo no podría hacer las actividades que hacemos a diario, ¿verdad? Entonces vemos que cada parte del órgano es muy importante y que cumple una función. Hoy en día nosotros representamos cada uno de esos órganos. Esos órganos en los que si la hermana no está, ¿qué va a suceder? Va a hacer falta. Si el hermano no está, ¿qué va a hacer? Va a hacer falta. Podemos decir en el momento, ah, bueno, se fue, pero las consecuencias después se van a ver. Entonces, ¿qué es la idea o la metáfora o la ilustración que quería traer Pablo a cada uno de nosotros? Hoy en día nosotros reflejamos cada uno de esos órganos. Cada uno de nosotros, grábenselo en sus mentes, tienen un propósito de vida. Por algo estamos aquí sentados en este lugar,
por algo tuvimos la oportunidad de venir a vivir a esta zona, por algo estamos en este momento aquí. Todos tenemos una tarea especial que cumplir y debemos sentirnos especiales porque podemos cumplir esa obra, ¿verdad? La idea es que si podemos unir esos cuerpos, el cuerpo va a funcionar correctamente. Y si el cuerpo funciona correctamente, podemos hacer muchas cosas. Somos un equipo en el que tenemos una única misión, que es ¿cuál? Traer almas a Cristo. Digamos, reflejamos aquí cada uno de nosotros en nuestras vidas un Noé. Yo sé que tenemos familia, puede ser que no sea cristiana, puede ser que sí, pero la idea es que así como Noé diga, mi casa y yo nos hemos salvado. Y no solamente eso, sino que las demás personas que están a nuestro alrededor. Si ustedes se dan cuenta, cuando vemos los miembros del cuerpo, no todos hablan. La boca es el encargado de soltar ese sonido, pero internamente tenemos la laringe, la faringe, los cuales se encargan de poder repercutir todo ese sonido. Entonces nos damos cuenta que hay órganos que son silenciosos, que nosotros no sabemos qué están haciendo. Si yo les puedo decir en este momento, ¿alguno de ustedes escucha el páncreas? Ustedes van a decir, yo no sé ni dónde está, ni qué está haciendo. O les digo, ¿ustedes escuchan sus pulmones? ¿O ustedes ven cómo el oxígeno va por sus venas o sus arterias llevándolo? ¿O escuchan de pronto el sonido del corazón, cómo se abre, cómo se cierra? De pronto no podemos ver eso, pero sabemos que si está ahí es porque Dios lo puso con un propósito especial. Así que la idea es que podamos ver que todos somos un cuerpo, que todos estamos siendo llamados, todos tenemos una misión que cumplir. Y mucho más adelante, ya llegando al versículo central, dice en el versículo número 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros que se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces vemos de que todos aquí somos diferentes tipos de órganos que trabajamos con un mismo objetivo. No importa el color, no importa la raza, no importa de dónde vengamos, cómo hablemos, cómo actuemos. La idea es que podamos trabajar en unidad, que todos podamos ser ese equipo que Dios quiere con ese propósito, que nos podamos salvar y que podamos salvar a otras personas. Vemos que hablábamos la lección esta mañana, que hay muchos sucesos que se están llevando rápidamente y que la idea es que esta vida espiritual la podamos ejercer en este momento. En este momento somos libres de poder venir a la iglesia, somos libres de poder congregarnos, y ese es el primer paso que podemos dar diariamente, empezar a enseñarnos a que podemos dar esos pasos pequeños en Cristo para que cuando tengamos que tomar una decisión que ya pueda ser de vida o de muerte, recordemos el pasado y decir, lo hicimos, confiamos en Dios, sigamos confiando en Dios. Esa es la invitación, mis queridos hermanos, para el día de hoy. Recuerden que Dios hace un llamado a cada uno de nosotros. Él quiere que pertenezcamos a este grupo, y al final dice en el versículo número 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros uno en particular. Esa es la mayor invitación del día de hoy. Así que deseamos dejar que no nos dejemos permear por las cosas del mundo, que las decisiones las podamos tomar pensando en Dios, que después de ello podamos dar ese salto de fe, podamos avanzar, podamos obedecer y por último podamos pertenecer a este cuerpo en el que todos tenemos un llamado y un propósito muy especial, que podamos estar unidos en Cristo. Así que para finalizar vamos a tener una pequeña parte especial y posterior a ello tendremos una oración.
Amén. Feliz sábado, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Cómo están? Amén. Felices y contentos. Realmente nosotros nos sentimos felices y contentos de poder acompañarlos en esta mañana. No saben la alegría y el gozo que sentimos en este momento. Y mis queridos hermanos, ahora tendremos un especial un poco diferente. Y mi hermano estará ejecutando la guitarra, yo estaré narrando una historia, y por eso quiero su atención, porque estoy muy seguro que al final les tocará el corazón. Mis queridos hermanos, este especial se titula "He decidido seguir a Cristo". Cuenta la historia de una familia en India. En una pequeña aldea vivía una familia que habían aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Esto alborotó a la gente de la aldea, tanto que se formó una turba irada que llevó a la familia en la plaza de la aldea por la fuerza. El jefe de la aldea se le enfrentó al hombre y le dijo: "Si tú y tu familia no se retractan de vuestra fe, todos morirán". El hombre no sabía qué hacer ni qué decir. Lo único que le vino a la mente fue una canción que él mismo escribió cuando entregó su vida a Dios. Y comenzó a cantar: "He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás". Pero ocurrió algo lamentable. Sus hijos fueron asesinados. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Entonces le dieron otra oportunidad. Esta vez la vida de su esposa era la que estaba en riesgo. Pero él siguió cantando: "Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh, oh, oh. Después de la muerte trágica de su esposa, le dieron una última oportunidad. Esta vez para salvar su propia vida, pero él siguió cantando. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Uh.
pesar que ese hombre y su familia murieron aquel día, ocurrió algo sorprendente. Se sembró una semilla en el corazón del jefe de la aldea, una semilla que comenzó a crecer con el tiempo. Finalmente, el jefe de la aldea reunió a toda la comunidad en la misma aldea, en la misma plaza, y renunció a su antigua fe y declaró su entrega a Jesucristo, y el evangelio se extendió por toda la comunidad, no solo en la aldea, sino en toda la región, porque habían visto una fe verdadera y habían conocido el verdadero carácter de Dios. Y todo esto gracias a una familia que creía en el sacrificio hasta el punto de entregar la vida. Hoy en día nos ponemos del lado de la iglesia perseguida y queremos ser uno con ellos en el cuerpo de Cristo, porque todos hemos tomado esta decisión y cada uno hemos afirmado: he decidido seguir a Cristo. Algunos sufrimos más y otros menos, pero cuando una parte del cuerpo sufre, todos sufrimos con ella. Los que disfrutamos de más libertad también tenemos una oportunidad para iniciar un cambio, y esto comienza con la oración y no hay vuelta atrás. Muchos se enfrentan a esta realidad a diario y a pesar de todo siguen adelante. Ruego que ores por los que tienen su fe pero no tienen libertad. Seamos uno con ellos en oración. Mis queridos hermanos, mi querido hermano y hermana, ¿aceptas en esta mañana a Cristo? Si es así, te invito a que puedas ponerte de pie para que todos juntos podamos cantar este hermoso himno: he decidido seguir a Cristo. Seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo. Oremos, hermanos. Padre Celestial, tú conoces cada uno de nuestras vidas, nuestros corazones. Sabes que estamos aquí con un propósito. Queremos ser parte de ese cuerpo unido, que podamos llevar ese mensaje para que no solamente nosotros, sino muchas más personas puedan conocer de ti. Sabemos que no es fácil, pero queremos encomendarnos a ti. Hemos dejado el mundo atrás. A veces solemos verlo, pero queremos pedir tu ayuda para que cada día tomamos esa decisión de quererte seguir a ti. Agradecemos por este sábado y esperamos que pueda ser de gran bendición. Todo esto lo queremos pedir en nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos.